It's equally yeah, Hola, soy Ruth Rodríguez, llevo prácticamente media vida trabajando en la radio pública. He trabajado en varios medios de comunicación. Soy una persona fundamentalmente de radio y ahora me estoy ocupando en el último tramo de la dirección de Radio Televisión Española en Castilla y León, algo que también me gusta mucho y que terminará también como, como van terminando las cosas. Pero yo fundamentalmente soy una persona de, de la radio pública. Nuestro invitado de hoy es Francisco Umbral. Aunque nació en Madrid en 1935, su infancia está ligada muy estrechamente a Valladolid, la ciudad donde comenzó a crecer personal y profesionalmente. Francisco Umbral está ahora mismo en Madrid. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar por hacerle 12 preguntas que son un cuestionario fijo que planteamos a todos nuestros invitados, que usted puede responder eh, como quiera, en corto o en largo. Vamos con la primera de esas preguntas. ¿Qué prefiere Francisco Umbral, querer o que le quieran? ¿Cómo recuerda su infancia? Ruth Rodríguez, la siguiente de nuestras voces de Valladolid, nos recibe en los estudios de Radio Nacional de España con un brillo en los ojos. Se trata de la que ha sido su casa durante 30 años y la posibilidad de recordar sus andanzas por la radio, aunque solo sea por un corto periodo de tiempo, ya hace que se le ilumine la cara recordando sus inicios en la cadena Ser, en Cope o en el norte de Castilla. Hoy día es jefa de la emisora pública a nivel de Castilla y León aunque también ayuda en este cargo para televisión española. Y es que, como dice el refranero popular, la veteranía es un grado, un trabajo que no pesa a esta periodista que defiende el espíritu de la profesión, como si fuera su primer día en Radio Nacional. Pues prácticamente 30 años, el año que viene eran 30 años que estoy en Radio Nacional, entré en Radio, lo que era Radio Cadena Española entonces, y he asistido a todos los procesos de cambio de, de la radio, de, de la radio pública. La verdad es que siempre he tenido un poco ese, ese interés, ese deseo, esas ganas de trabajar en, en la radio-televisión radio pública. Um, siempre me ha gustado esa, esa vocación de servicio público y, y el punto ese, yo creo que tan, tan bueno que es trabajar en, en la empresa pública, en este caso de radiodifusión. Y he trabajado en muchos puestos, en, en todos los puestos prácticamente, aquí en, en la radio pública, como todos. Buenas yo creo que prácticamente todas, quiero decir que… ¿Por qué? Porque he trabajado siempre en lo que me ha gustado y esta profesión la he escogido y yo creo que es una suerte poder escoger la profesión que quieres, ¿no? Yo me preparé para eso, estudié para eso y trabajo en eso y no he dejado de aprender y es una profesión que me sigue gustando mucho. Lo peor de esta profesión es… Eh... Pues, igual, un poco la, la, a veces la, la propia ingratitud ¿no? con la que te encuentras en una profesión de la que todo el mundo habla mal. ¿no? Y es como muy difícil eh, hacerle llegar a la gente la idea de que esta profesión es una profesión honesta. Es una profesión que se puede ejercer desde muchas maneras. Y entonces, a veces da como mucha pena ¿no? que la gente nos vea. Yo no digo que, que la gente no tenga sus motivos. ¿no? pero da mucha, mucha pena que la gente nos vea así. Aunque cuando la gente habla de nosotros, de, de periodistas, de, de algunas maneras tan, tan terribles, yo solamente a, a veces hago una pregunta a la gente. ¿no? ¿Te imaginas vivir a día de hoy sin periodistas en nuestro país? Yo, una vez que ya alguien responda a esa pregunta, pues entonces igual cambiamos la manera de verlo. Sí, se nota. Sí, se nota, pero, pero no, no solo por la calidad, ¿eh? que yo creo que la calidad, yo creo que hay, hay excelentes periodistas en todos los medios. ¿no? Las condiciones de trabajo son mejores en la radio televisión pública, eh, aunque no estamos pasando por nuestro mejor momento. ¿no? Pero como no está pasando por su mejor momento esta, esta sociedad, ¿no? Eh, entonces también en, en la empresa pública, como en, eh, en todos los medios públicos o las administraciones públicas, padecemos eh, prácticamente lo mismo, ¿no? desde ese punto de vista. Un poco, ¿Un poco. Hay una continuidad, eh, hay un estatuto que es por el que nos regimos y ese es el que nos va llevando todo el tiempo. Ha habido cambios en el estatuto y en, en los convenios, pero, pero ese es el que nos ha ido llevando todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. El poder siempre tiene la tentación de meter mano en los medios públicos y privados. Siempre, siempre. Una cosa es que tenga la tentación, otra cosa es que lo consiga. Pues mira, en mis comienzos yo tuve unos maestros clarísimos, que fueron Juan Pascual y Concha Chamorro, porque fueron las primeras personas con las que yo trabajé en la cadena COPE. ¿no? Y fueron las primeras personas con las que yo aprendí a trabajar eh, como, como primeros maestros. ¿no? Luego ha habido más gente de la que he ido aprendiendo y de la que no he dejado de aprender incluida la gente que ha venido a hacer prácticas aquí, porque no solamente se aprende de la experiencia, se aprende también de la inexperiencia y de las ganas de hacer cosas. ¿no? Voy a intentar ponerme del otro lado, ¿no? de quien está escuchando. Yo soy una gran oyente de radio, ¿eh? lo he sido siempre y lo sigo siendo. No me canso de oír la radio. Y para mí la magia que tiene la radio es que está, te la puedes llevar a cualquier parte. Esa es una de las cosas. Y en cualquier sitio, prácticamente, tú puedes estar escuchando casi cualquier cosa: música, un programa de entretenimiento, eh, un informativo, eh, una, un servicio público como el que podemos dar nosotros. Vas en el coche, estés en la cama, estés eh, cocinando, estés en la ducha, estés haciendo cualquier cosa. Esa, para mí, eso es, eso es mágico. Bien, es verdad que ahora todo ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora mismo te puedes bajar, te puedes descargar los programas grabados o los programas emitidos, cosa que antes era impensable. Como mucho quedan cintas de hace un montón de años, en las que todavía puedes escuchar, pero no están a, a, al alcance y al acceso de todo el mundo. Ahora mismo sí, ¿no? Ahora mismo cualquiera puede escuchar un programa de, pues casi, casi de cuando quiera. ¿no? Cuando yo empecé, eh, no era nada raro que te dejaran subir a una casa para dar una noticia. O sea, yo ya de, en, en algunos sitios llamar a un portero y te, y te han ofrecido hasta un café. Sí, sí que estáis pasando mucho frío. A mí eso me lo han hecho, ¿no? Y dejarme subir a una casa, sin conocer de nada, que estaba pues en algún lugar donde estaba sucediendo algo, y nos han dejado subir a una casa. Eh, llamar por teléfono desde una cabina de teléfono, con monedas que según estabas en, en, en plena crónica estaban cayendo las monedas, clon, 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 y se estaba oyendo, o se te cortaba la comunicación y no había manera de que nadie supiera dónde estabas, porque esto del teléfono móvil es que es muy, es que es muy reciente. Yo considero que se ha sofisticado y que se ha mejorado muchísimo ¿no? los medios ¿no? para, para trabajar, o sea que a mí me parece muy bien, ¿no? No echo de menos aquello, pero lo cuento pues como, como un poco abuelo cebolleta realmente, ¿no? Pero es que yo he vivido eso, ¿no? El mal del que puede pecar más fácilmente y contra el que hay que pelear mucho desde mi punto de vista es con el de no alejarnos de la sociedad y no encastillarnos y no utilizar ni un lenguaje ajeno a la sociedad. Eh, cuidar el lenguaje que tenemos en nuestro idioma, que es muy fácil también olvidarse de eso. Eh, seguir carriles, ¿no? no bien es verdad que, que, que nos falta tiempo supongo que te lo habrá dicho todos mis compañeros ¿no? uno de los males, de los males más, más malos es la falta de tiempo ¿no? porque nos gustaría llegar a muchas más cosas de las que podemos llegar aún así nos multiplicamos para intentar llegar a todas las cosas hay algo muy importante y es que no debemos de perder a las generaciones más jóvenes porque la gente con más edad está acostumbrada a escuchar la radio pero la gente más joven no y yo creo que debemos de llegar debemos de saber llegar tanto por temas como por medios a los lugares en los que, en los que esté la gente joven también ¿no? hacerles partícipes también de, de, del interés por la información y por lo que, por lo que podemos ofrecer. ¿no? yo creo que es muy, muy positivo esa irrupción que ha hecho la radio en en las tabletas, en, en los ordenadores, en los teléfonos, en las aplicaciones. Y seguro que va a haber muchas más aplicaciones. ¿no? Y yo creo que el camino está pergeñado por ahí, pero, pero no hay que olvidarnos tampoco, no hay que olvidarse tampoco de qué temas pueden interesar en el futuro a los más jóvenes. No, no podemos perder eso de vista. Para eso hay que estar fresco y, y, y hay que hacer un esfuerzo ¿no? por nuestra parte también. Sin duda las sintonías de los informativos. Siempre las sintonías de los informativos. Son las que te ponen en, en posición ya directamente para salir a, a contar lo que tienes que contar. Ha habido muchos a lo largo de estos años, fuera de los micrófonos y dentro de los micrófonos. Los ha habido muy divertidos, los ha habido muy angustiosos. Momento angustioso cuando hice una entrevista a una persona que estaba secuestrada en, en un banco y fue muy duro escuchar lo que tuve que escuchar y un momento importante siempre 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 recordaré la impresión y el impacto que me causó el 11M para mí fue impresionante estábamos terminando la campaña electoral y todo cambió en un momento pues dar un informativo sin luz habernos quedado sin luz absolutamente y detrás de ti alguien con una linterna para poder hacer un informativo eso nos ha pasado aquí pues esas de las divertidas, ¿no? O que se te vaya el ordenador, eh, desaparezcan todos los sonidos absolutamente y te tienes 40 minutos hablando exclusivamente viendo a un señor eh, detrás de la pecera que te está haciendo gestos como si fuera un marino, ¿no? Sin poder hablar, eh, sin poder comunicarte con él porque no hay posibilidad de meter ni una campana, ni una ráfaga, ni una sintonía ni nada, ¿no? Solamente tú hablando, 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 sin tener nada más que textos y sobre la marcha, ¿no? Eso también ha pasado, ¿no? ha sabido muy divertidas también. ¿no? Pues que Miguel Ángel Blanco no hubiera sido liberado. Fueron unos días muy duros, muy complicados, muy dolorosos, muy dolorosos. Y sobre todo, volver de una concentración en la que todo el mundo seguía con sus manos blancas pidiendo, pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco, y según estaba llegando a la emisora, sentándome en la mesa para enviar los testimonios a, al informativo, llegar el urgente de que Miguel Ángel Blanco ha sido encontrado. La radio es la vida contada todos los días.